Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Miranda de la clínica Bronx Health Collective, que es parte del Hospital Montefiore. Antes que nada, me gustaría mencionar que no tengo ningún conflicto financiero para declarar. En otras palabras, estas son mis opiniones, mi conocimiento científico y ninguna compañía farmacéutica me paga para hablar sobre las vacunas. Brevemente, hablaré sobre cuáles vacunas están disponibles y cómo funcionan, y luego abordaré algunas preguntas frecuentes. Ok, las vacunas contra el COVID, como antes que nada, todas son seguras y todas son efectivas. Ninguna de ellas contiene el virus de COVID y ninguna de ellas puede causar la enfermedad del coronavirus. Tenemos dos tipos de vacunas. Un tipo es las que utilizan la tecnología de ARN mensajera o mRNA en inglés. Estas son la Moderna y la Pfizer. Y la otra vacuna, el otro tipo de vacuna, es la que utiliza la tecnología de vector viral, que viene a ser la Johnson & Johnson. Todos los que tienen más de 12 años se deben vacunar. Como vemos acá, la Pfizer está aprobada para las personas que tienen más de 12 años y Moderna y Johnson & Johnson están disponibles para las personas que tienen más de 18. Las únicas personas que necesitan hablar con su médico antes de recibir la vacuna son los quienes han tenido una reacción alérgica muy, muy severa a alguno de los ingredientes de la vacuna en el pasado. Ok. Y ahora hablaremos sobre cómo actúan las vacunas de tecnología ARN. En este dibujo, en la mano derecha, vemos el coronavirus de color anaranjado y se ve esas coronitas, esos puntitos anaranjados. Esas coronitas contienen una proteína que se llama la proteína Spike. La manera como funciona la vacuna es que le da a su cuerpo la receta para cómo puede uno crear la proteína Spike. Digo receta porque su cuerpo utiliza sus propios ingredientes para crear un pedacito de esa coronita. Apenas termina el cuerpo de producir esa proteína, su sistema inmune, sus defensas, reconocen que no pertenece, luce como si fuera el COVID y empiezan a pelearlo. Parte de la manera como el cuerpo pelea infecciones es dando fiebre, dando cansancio, haciendo a uno sentir mal. Entonces, por eso es que han escuchado quizás que las personas tienen una reacción después de haber recibido las vacunas contra el COVID. Todo esto, el propósito de todo esto es que el cuerpo produzca anticuerpos en caso que en el futuro el cuerpo vea al coronavirus de verdad, ya sabe cómo pelearlo, porque ya como practicó peleando esa proteína Spike. Y como la proteína Spike no es el virus de coronavirus de verdad, apenas el cuerpo se da cuenta que no es COVID de verdad, ese malestar para así abruptamente. Quizás hayan escuchado también que algunas personas se sienten muy mal y después se levantan el día siguiente como que sí, no pasó nada. Esta vacuna no interactúa con la ADN de una persona de ninguna manera. Y ahora hablamos sobre las vacunas contra el COVID de vector viral. Cumplen la misma función, se trata de crear la proteína Spike para crear anticuerpos. Lo único que es diferente es la manera como llega la receta al cuerpo. En las vacunas de Moderna y de Pfizer, la receta llega de frente al organismo. Cuando se trata de la vacuna Johnson & Johnson, la receta viene guardada dentro de un virus inactivo. Ese virus inactivo no es el coronavirus y no puede causar enfermedad alguna. Misma operación, cuando el cuerpo ve la receta, crea la proteína Spike, después el sistema inmune reconoce la proteína Spike como
algo extraño y forman los anticuerpos que en un futuro nos pueden proteger en caso que seamos expuestos al coronavirus de verdad. Seguramente han escuchado bastante sobre las vacunas de refuerzo y la tercera dosis de las vacunas contra el COVID. Hablamos primero sobre las vacunas de refuerzo. Como el nombre sugiere, estas refuerzan la protección que ya existe en una persona que recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer. Esta protección puede haber disminuido con el tiempo, que es algo que sabemos que sucede con muchas vacunas. Ahora, por otra parte, la tercera dosis asegura que hay suficiente protección para ciertas personas que quizás no formaron suficiente protección con solo dos dosis. Los que corren riesgo de no tener suficiente protección son las personas que tienen el sistema inmune bajo, que son inmunodeprimidos. Por ende, los que son elegibles para recibir la tercera dosis son las personas que recibieron o Moderna o Pfizer hace mínimo un mes y tienen el sistema inmune bajo por ciertas enfermedades como el cáncer, el SIDA o toman ciertas medicinas que funcionan para bajar el sistema inmune. Y ahora, algunas preguntas que me preguntan muchísimos de mis pacientes. Primero, preguntan si no salieron muy rápido las vacunas. Yo también tuve esa pregunta al comienzo, pero después aprendí que los científicos habían estado trabajando en estas vacunas y en esta tecnología hace más de 30 años. Hubieron otras epidemias en el pasado, la epidemia de SARS y de MERS en los años 80 más o menos, y durante ese tiempo empezaron a trabajar en estas vacunas. Y gracias a Dios, cuando llegó el COVID que estamos viviendo ahora, ya teníamos toda esa ciencia sobre la cual podríamos desarrollar aún más tecnología, aún más conocimiento científico. Otra cosa que se podría preguntar es, ¿qué debo saber sobre los riesgos de la vacuna? Yo le pediría que piense también en los riesgos del COVID. Es fácil pensar, si uno no está seguro si quiere vacunarse, es fácil pensar que la decisión es ¿me vacuno o no me vacuno? Pero la decisión honestamente es ¿me vacuno o corro riesgo de contagiarme del COVID? Todo en la vida tiene su riesgo, cruzando la pista, manejando un carro, todo tiene riesgo. Se trata de ver cuál es el beneficio y cuál es el riesgo y tomar la decisión informada que te protegerá y hará que viva una vida sana. Otra pregunta también que escucho muchas veces es ¿por qué debería vacunarse uno si igual se puede enfermar? Tiene mucho sentido esta pregunta. Una manera de pensar sería equivaler la vacuna contra el COVID a un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas. Si uno le ofrece un chaleco antibalas porque podrían haber balas, yo creo que la mayoría de las personas lo utilizarían. Que es cierto que igual puede sufrir daño y que pueden suceder cosas malas, es posible, pero si la protección existe, de hecho vale la pena utilizarla. Y como dijimos antes, las vacunas contra el COVID todas son efectivas en prevenir enfermedad y especialmente en prevenir enfermedad seria y prevenir la muerte del COVID. O sea, las personas que son vacunadas y que igual se enferman del COVID tienen un curso de enfermedad mucho más leve y vuelve a ser como un resfrío común. Otra pregunta es, si no me sentí mal después de la vacuna, ¿quiere decir que no funcionó? Y uno pensaría que la respuesta es sí, pero honestamente hay una variedad de respuestas en cada organismo. Muchas personas sí se sienten mal después de la vacuna, otras personas no sienten nada.
Y hay una manera en los estudios clínicos que chequearon si funcionó la vacuna y aun si las personas no se sintieron mal después de la primera o segunda dosis, igual funciona la vacuna. Es solamente, digamos, una variedad de respuestas dadas a las variedades naturales entre las personas diferentes. Mi sitio favorito para encontrar más información sobre las vacunas contra el coronavirus es la página web del CDC, que viene a ser español, pero con n, .cdc.gov/coronavirus. Muchas gracias.